En estos momentos se han atendido un total de 132 lesionados, 125 del sexo masculino, 7 del sexo femenino. Mantenemos hospitalizados 23 pacientes, 22 del sexo masculino y 1 del sexo femenino. Y en el estado clínico de estos pacientes reportamos 4 pacientes de grave, los mismos que teníamos en el día de ayer. Se reportan 3 pacientes, 4 pacientes críticos, 3 pacientes graves. Incrementamos un paciente grave con respecto al día de ayer, un paciente que se encuentra hospitalizado en el Hospital Clínico Quirúrgico Luis Díaz Soto de la capital, que modifica su estado a grave, era un paciente que se encontraba de cuidado y en el día de ayer, en la evaluación clínica que se realiza, pasa al reporte de grave. Y mantenemos 16 pacientes de cuidado. Se reportan hasta este momento 2 fallecidos y 107 altas médicas, 101 del sexo masculino y 6 del sexo femenino. Con respecto al traslado hacia otras instituciones, en el día de ayer fueron trasladados 2 pacientes, uno del Hospital Faustino Pérez hasta el Hospital Militar Mario Muñoz de acá de Matanza, y un paciente del Hospital Militar Mario Muñoz al Hospital Militar Clínico Quirúrgico Luis Díaz Soto, al ser un combatiente de la ciudad de La Habana y la familia solicitó estar más cerca de su hogar. Por hospitales mantenemos 5 pacientes ingresados en el Hospital Faustino Pérez, todos reportados de cuidado. En el Hospital Militar Mario Muñoz de acá de Matanza, 4 pacientes, todos reportados de cuidado. En el Hospital Clínico Quirúrgico en Manos Almejeira mantenemos los 2 pacientes, un paciente grave y un paciente crítico. En el Clínico Quirúrgico Calixto García mantenemos 4 pacientes, 3 críticos y 1 de cuidado. En el Miguel Enrique, un paciente grave, y en el Hospital Naval Luis Díaz Soto, 7 pacientes, 1 grave, el que informamos que pasó en el reporte a grave, y 6 pacientes de cuidado. Continúa, por supuesto, la asistencia médica. Hoy es día de cura de los pacientes ambulatorios en nuestro hospital provincial, así como en el resto de los hospitales donde se atienden estos pacientes. Y continúa, por supuesto, el seguimiento y la atención a los familiares de los lesionados y, por supuesto, de los familiares de los desaparecidos. Hasta aquí la información, si existe alguna pregunta. De Radio Rebelde, el periodista Antonio Jesús Matos. Adelante. Sí, doctor, yo quería preguntar cómo se han preparado las condiciones para esta nueva etapa que inicia a partir de las próximas horas. Están preparadas todas las condiciones, esta nueva etapa, después de extinguir el incendio, llevará, por supuesto, un trabajo muy especializado. Están acá en la provincia los equipos de expertos que van a acompañar a nuestros expertos provinciales en este proceso. Están todos los recursos materiales disponibles y en cuanto estén todas las condiciones, comenzará ya de manera inmediata todo este proceso que llevará, es un proceso muy minucioso que lleva muchos detalles y que estamos preparados para asumirlo con toda responsabilidad.